Seguimos en el marco de este bellísimo parque, un parque acuático que definitivamente se posiciona en el norte de la provincia de Misiones como una alternativa, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, el proyecto que está prácticamente en marcha, que tiene que ver con la climatización de las piletas de este espacio, ¿sí? Un espacio que disfruta mucho la gente no solo de Puerto Libertad, obviamente, sino gente de toda la provincia y turistas que llegan hasta este lugar. Claramente estamos en invierno, a pesar de que no lo parezca dada mi remera, pero en el verano este parque, con todos los recaudos inherentes a lo sanitario, va a seguir funcionando claramente. Desde este lugar vamos a presentar a José Luis Silvero, quien es el artífice de realmente obras de arte. En la provincia de Misiones es considerado un artista de la madera excepcional. En la casita de la Dirección de Artesanías de la provincia de Misiones vas a encontrar muchos productos que refieren justamente a la producción de José Luis. Él nos da testimonio al lado de José Báez de cómo es el trabajo que desarrolla, cuál es la matriz, digamos, teniendo en cuenta los materiales, de dónde lo saca y cuál es un poco la impronta que le da a su perspectiva, a su trabajo de artesanal en madera. José Luis, acá en Calidoscopio. Mirá. Bueno, estamos en Puerto Iguazú, en un rincón privilegiado, selvático, lleno de buenas maderas, y entre esas buenas maderas encontramos una persona de buena madera, José Luis Silvero. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Bueno, un gusto de conocer tu lugar, tu taller, donde vos expresás todo lo que... Lo que te viene. La verdad que sí. Tener algo así como esto, mira. La mayoría de la gente, la madera que yo tengo, la usaría para leña o para abono, ¿no? Claro. Porque todos los que vienen me dicen, ¿cómo te gusta juntar palo podrido? Acá la gente no le da, claro. No le da la importancia, ¿no? Vos sabés que todos creemos desde siempre que lo que más vale o lo que mejor es con madera es la parte del árbol. Pero la mejor parte de la madera está en la raíz. Claro. Porque vos imaginate lo que soporta, rompe piedra las raíces, claro. Se gira. Se hacen fuertes. Terriblemente fuertes, aguantan peso de árboles gigantes. Claro. O sea que cada raíz tiene que aguantar muchísimo. Ahora, ¿esas maderas cuesta más trabajarlas, digamos? ¿Son más difíciles? Y son más difíciles por lo que cuesta sacarlas, ¿viste? Porque cuanto más entera vos sacás la raíz, tiene mejor visión de laburo, ¿viste? Tiene otra... te da más opciones. Y vos acá, yo veo que tenés muchas, así que están ahí, yo me imagino que en algún momento la vas viendo y te vas imaginando. Mira, ¿qué es lo que puede salir ahí, digamos? Vos sabés que tengo muchas maderas que sé lo que voy a hacer y están dando vueltas, están destinadas a algo. Hace poco estuve como más de 15 días buscando la pata esa, que está en la mesa. Porque sabía que en algún lugar tenía una pata de cedro que había guardado para algo, y guardo las cosas así, y es raro que ya cuando lo veo se me viene a la cabeza. Después lo guardo para hacer ese trabajo. Muy bien, Calidoscopio, en esta perspectiva increíble de conocimiento y de divulgación del conocimiento y de experiencias que son artísticas y por sobre todo educativas, teniendo en cuenta que el público presente en esto que te voy a contar ahora realmente se emociona, se conmociona. Estoy hablando de Oxitoxina, que es una propuesta, es una creación de Malena Reynoso junto a Karen, que justamente lo que desarrolla, lo que trabaja es el juego y la interacción con los niños. Es una propuesta muy singular, muy particular, que obviamente se va a seguir dando en diferentes salas de la provincia de Misiones. Lo hizo en el espacio reciclado, que es prácticamente una casa como para Malena en particular. Vamos a escuchar el testimonio de ella, ¿sí? Porque la verdad que mis palabras pueden dar cuenta un poco de lo que sucede en el teatro y la interacción con el público,
pero las palabras, el testimonio de Malena, justamente de alguna manera clarifican estas emociones que se viven en el teatro. Oxitoxina, Malena Reynoso, acá, en Calidoscopio. Mirá. Mi nombre es Malena Reynoso, soy de Posadas, actualmente estoy viviendo en Iguazú. Y estamos trabajando con esta experiencia de teatro con bebés, les decimos que es, la obra se llama Oxitocina, experiencia de teatro con críos, le terminamos poniendo porque, bueno, los niños dejaron de ser bebés y fueron creciendo. Hoy en día tienen 3 años y medio ya. El proceso de la obra fue bastante largo e intenso. Comenzamos en el 2000, finales del 2018, a pensarlo con Karin Scholler, que es una actriz de Posadas, amiga. Contábamos con el espacio reciclado, que es como nuestra casa. Entonces dijimos, ya fue, hacemos con ellos. Y se sumó una compañera, Paola Stephanie, que finalmente se fue a vivir a San Pedro y no pudo continuar. Y dijimos, bueno, seguimos igual, seguimos las dos, con los dos bebés en ese momento. Fue un proceso, la verdad, muy, muy divertido y muy difícil a la vez. Había días que nos juntábamos porque arrancamos de cero, no teníamos una dramaturgia, no teníamos una dirección tampoco, era como, bueno, a ver qué hacemos. Empezamos a contar anécdotas, a armar un rompecabezas, a reírnos mucho también de las cosas que nos pasaban y de las dificultades. Decimos, bueno, como una especie de catarsis, pero cómica. Y la verdad que nos divertimos mucho. Ahora ya hicimos varias funciones, cambió muchísimo la movida con público, la reacción de la gente, sentir la gente, ver qué pasa. Nos pasó de que se sumen niños del público, se sumen a jugar con nosotras y bueno, tenemos que improvisar ahí. Tenemos función de nuevo en Jardín América, vamos a tener algunas funciones más en Posadas y yo creo que no, para nosotras siempre valió mucho más el proceso que el resultado, entonces estamos re satisfechas y re cumplido el objetivo, ya estamos. Musical Gem, todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos. Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de los que hacen. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen.